Buenas tardes. Con mucho gusto procederemos a impartir hoy la clase de Teoría General del Proceso para las secciones C y D de Teoría General del Proceso de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Derecho. El objeto de esta clase es precisar esos conceptos de acción, pretensión y excepción que yo les había anticipado que íbamos a ver en esta clase. Les agradezco mucho que están presentes ya Sharon, Anderson, Amy y Magnolia. Y los demás que van a incorporarse o que se están incorporando en este momento, bienvenidos. La clase la vamos a basar, entre otras cosas, les había contado que estaba este libro, este excelente libro del licenciado Mauro Chacón Corado, catedrático de esta facultad, exdecano, y es un estudio bastante profundo. Vamos también a basarnos en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Ley del Organismo Judicial, como siempre, y en el libro de la licenciada Crista de Juárez, que en esta versión, esta edición, que es algo antigua, de la página 96 y siguientes, hasta la... Ahorita vamos a ver, de la acción hasta la 114, la pretensión de la 115 a la 119 y la excepción de la 120 a la 141, 42. Entonces ahí tienen ustedes bien desarrollado este tema. Creo que hay una pregunta, la vamos a leer. Buenas tardes. Yo les he pedido repetidamente que durante la clase no tratemos asuntos de notas. Sin embargo, lo que vamos a hacer es, hay algunos alumnos que no les aparece su nota por alguna razón técnica que no me explico, porque si la mandaron por Google Classroom tiene que estar en la clase. Pero si no aparece, a las 8 de la noche voy a subir un examen extemporáneo y hoy tienen la oportunidad de hacerlo, última oportunidad. El que no le aparezca después de eso y no mande el examen por correo como habíamos pedido, entonces ya se queda fuera. Entonces, por excepción, estoy contestando esta pregunta. No es problema del catedrático, sino que ustedes no mandaron su examen adecuadamente, pero voy a ser flexible por esta vez. Y ahorita a las 8 de la noche voy a subir un examen extemporáneo, por última oportunidad. Solo para aquellos que aparecen como que no se presentó, ¿verdad? No es que pueden repetir el examen. Y por favor que no estemos tratando temas personales durante la clase. Ahora no sé cómo regresar a hacer más pequeño ahí está, tal vez yo estoy demasiado cerca. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Espero que con esta explicación ya no estemos interrumpiendo la clase. Muchas gracias. La acción procesal es un vocablo que tiene muchas acepciones y confunde. Muchas veces se utiliza con diferentes sinónimos y entonces vamos a clarificar qué es lo que nosotros debemos entender como acción procesal. No es necesario ni que agradezcan por Google Classroom ni que agradezcan aquí en la clase cualquier tema, ¿verdad? Sino que porque se recarga el video, de verdad. ¿Verdad? Entonces, por favor, si alguien tiene ese tema, pues ya saben qué es lo que pueden hacer, ¿verdad? Por favor, no interrumpamos la clase, por respeto a los compañeros que sí supieron subir a la plataforma Google Classroom su examen y sí mandaron por correo su examen. Por eso es que les pido que manden por correo un respaldo del examen para que no se den estas situaciones y estemos digamos, con necesidad de hacer este tipo de modificaciones.
Entonces, el concepto del vocablo acción, ¿qué entendemos por acción, verdad? Obviamente, la definición que nos da Couture dice que la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de una pretensión. Con toda claridad, Eduardo Couture, que es el padre del derecho procesal, nos dice que es un poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, o sea, toda persona, individual o jurídica, de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de una pretensión. El sinónimo que yo les pudiera dar de acción es aquella llave. Es aquella llave que tenemos todas las personas de plantear nuestras reclamaciones en los tribunales. Independientemente de que tengamos una pretensión que hacer valer, una pretensión es aquello que nosotros le vamos a pedir al juez, ¿verdad? Señor juez, condénelo a pena de muerte. Señor juez, entrégueme la casa que es mía. Señor juez, quiero que me paguen mis prestaciones. Señor juez, quiero el divorcio. O señor juez, estoy pensando en un caso constitucional, esta ley es inconstitucional. Todas esas personas en algún momento plantean una pretensión al tribunal. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen la posibilidad de hacerlo gracias a que todas las personas, todos los sujetos o todos los entes capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, que ese es el concepto de persona, traen adherido a su personalidad jurídica, aptitud de contraer derechos, de adquirir derechos y contraer obligaciones, la posibilidad de acudir a los tribunales a plantear a ponerlos a trabajar, digámoslo así. ¿Cuál es la obligación del tribunal? Conforme el artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial, dice obligación de resolver. Así nosotros le pidamos que declare que la luna es de queso, nosotros tenemos el derecho de acción. Y ese derecho nos permite acudir al tribunal y decirle, señor juez, yo quiero que usted declare que la luna es de queso. Obviamente, el juez lo que va a hacer es recibir nuestra solicitud en ejercicio, que hacemos en ejercicio de ese derecho que tenemos de acción como personas y darle el trámite correspondiente, ¿verdad? Si después de darle todo el trámite correspondiente me dicen sin lugar lo que usted está pidiendo, yo ejercité mi acción, ¿verdad? Y con eso se satisface el derecho de acción que yo tengo. No quiere decir que van a declarar que lo que yo pido se concede. Ese es el trabajo del tribunal. Acceder o denegar a esa pretensión que yo le estoy planteando montada sobre mi derecho de acción. O sea, mi derecho de acción es como un caballito en donde yo encaramo o subo o hago cabalgar mi petición, mi pretensión al tribunal, ¿verdad? Entonces, todos tenemos derecho de acción. Lo que pasa es que se confunde y históricamente se le da diferentes acepciones y no se utiliza con la suficiente precisión el vocablo. Por ejemplo, en el artículo 28 y 29 de la Constitución se confunde acción con pretensión. Dice, artículo 29, libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Lo que está diciendo aquí, cuando dice ejercer sus acciones, no, acción es una. El derecho de acción es uno, que todos lo tenemos como parte de nuestra personalidad. Así como tenemos nombre, domicilio, estado civil, tenemos el derecho de acción. De esa facultad o ese poder jurídico que dice Couture de provocar la actividad de los órganos jurisdiccionales, hacer que trabajen. Al final, después de que trabajaron, nos van a decir, mire, licenciado, lo que usted me pidió sin lugar, no procede. Pero me satisfacieron mi derecho de acción. A lo mejor declararon sin lugar mi pretensión, lo que yo le estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claros. Aquí, en el artículo 29, dice, para ejercer sus acciones. Está hablando como que si acciones fueran demandas o pretensiones. Está confundiendo. Y eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, la licenciada Juárez dice que al vocablo acción se le da varios significados.
El derecho es primero y la acción le sigue. Por eso es, se emplea... aquí habla la licenciada de Juárez de que hay varias... Vamos a ver la naturaleza jurídica de la acción, cuáles son las teorías alrededor. Pero la acción se usa como sinónimo de derecho. Muchas veces se dice que la acción es el medio que la ley proporciona a las personas para ejercitar en juicio los derechos que les corresponden. Como quien dice, yo soy propietario y entonces tengo el derecho de defender mi propiedad, y eso se llama acción si alguien me quiere quitar mi propiedad, yo tengo una acción para reivindicar mi propiedad de otro. Entonces se habla de que yo tengo, si yo soy propietario, yo tengo una acción reivindicativa. Y esto viene desde el derecho romano, en donde se llamaban las acciones, consideraban como que la acción y el derecho eran como dos partes del mismo tema, como que el derecho se desdoblaba en el derecho de propiedad que yo tengo y el derecho de acudir al tribunal a defender mi propiedad. Entonces se hablaba, si el propietario tiene una acción reivindicativa, si alguien le quiere quitar su propiedad, la puede reivindicar de otra persona, ¿verdad? Entonces así se entendía en la antigüedad la acción, como que a cada derecho que tenía la persona, le correspondía una acción. Por ejemplo, si yo tengo un crédito a mi favor, yo soy acreedor y tengo una acción de cobro que se llama acción ejecutiva. Si yo soy arrendante, soy propietario de un inmueble y lo di en arrendamiento, tengo el derecho como arrendador y tengo el derecho de cobro. Entonces aquí vamos a decir, entonces tiene la acción de cobro de las rentas. Así entendían los romanos que la acción dependía del derecho. Pero modernamente esa situación se ha superado. Entonces, la acción no depende del derecho que la persona tenga o no tenga. Tenemos acción porque somos personas y podemos acudir a los tribunales a plantear nuestras reclamaciones. No tenemos que tener un derecho para ir al tribunal a pedir que nos defiendan ese derecho, ¿verdad? Pero en el vocablo jurídico, a veces, por ejemplo, cuando la Constitución dice, en el artículo 29, que tenemos libre acceso a tribunales para ejercer nuestras acciones, todavía está pensando en las acciones del derecho romano, que eran esas acción reivindicativa, acción indemnizatoria. Si me causaron un daño, yo tengo una acción indemnizatoria. Si yo soy acreedor, tengo una acción ejecutiva de cobro. Entonces, todavía se confunde. Entonces, se usa como sinónimo de derecho. Y también se usa la acción como sinónimo de pretensión, que es lo que yo les digo. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir al tribunal? Esa es mi pretensión. Es una declaración de voluntad, una actitud que yo estoy asumiendo frente al tribunal. Señor juez, yo quiero que usted lo castigue porque cometió tal delito y que le impongan la pena máxima. Esa es mi pretensión. Eso puede que el juez me diga, tiene razón, se lo concedemos o no se lo concedemos. Porque la pretensión es la actitud, lo que yo le estoy pidiendo, requiriendo, planteando al juez. ¿Cómo ejercito yo mi pretensión? Con base en mi derecho de acción, que me da la llave para ir a tribunales a plantear lo que yo quiera. Todos los que estamos ahorita en la clase tenemos derecho de acción. Aunque no tengamos derecho, aunque no tengamos una propiedad que defender, aunque no tengamos una renta que cobrar, aunque no tengamos un daño que nos hayan causado o no nos hayan cometido un delito en contra nuestra. Todos tenemos derecho de acción porque el derecho de acción es propio de la personalidad jurídica, es un derivado de la mera situación de ser persona jurídica. Y a lo mejor no tenemos pretensión tampoco que hacer valer, no tenemos nada que ir a pedir a tribunales y tenemos derecho de acción. Entonces, pero a veces se confunde, por ejemplo, en el artículo 29 de la Constitución dice para ejercer sus acciones. Acción es una y a lo mejor nunca la vamos a utilizar. Y pretensión será lo que nosotros le planteemos en su momento cuando decidamos acudir a un órgano jurisdiccional a pedirle algo.
La pretensión es lo que se desea se satisfaga, la declaración que otorga satisfacción al interés del accionante para que en la sentencia se haga realidad y realizada los derechos protegidos por la ley. Entonces, a veces se habla de acción civil, acción penal, acción fundada, acción infundada, acción personal. Lo que estamos hablando realmente es, yo tengo una pretensión civil porque yo lo que quiero es que me paguen una deuda. O una pretensión penal porque yo quiero que se castigue a una persona por infracción de una ley de naturaleza criminal. O una acción fundada, lo que estamos diciendo realmente es que mi pretensión puede ser fundada o infundada. A lo mejor yo creo que tengo un derecho a pedir algo y el derecho no me asiste. Mi pretensión es infundada. O a lo mejor no la logré probar, ¿verdad? Y entonces no es correcto hablar de acción personal, acción real, acción rechazada, porque la acción es el mero derecho de acudir a los tribunales a hacer los que trabajen. Y también se le usa a veces como sinónimo de demanda. Ah, esta es mi acción. Vengo a presentar mi acción de cobro de rentas. O acción, yo lo que vengo es a plantear mi acción sumaria para desocupar una casa que no me han pagado la renta. O una acción ejecutiva para un cobro. No, yo estoy planteando una demanda ejecutiva, estoy planteando una acción de cobro, una demanda de cobro ejecutivo, o una demanda de reivindicación de propiedad, o una demanda de alimentos, o una demanda de divorcio. Pero acción es sobre lo que yo baso la posibilidad de presentar mi pretensión o mi demanda, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pretensión es lo que yo le pido al juez. Demanda es el memorial en donde yo presento mis peticiones, hago mi formal solicitud de que el tribunal actúe. Acción es ese derecho que todos tenemos de acudir a los tribunales a pedirles algo. Tengamos o no tengamos derecho, tengamos o no tengamos pretensión y tengamos o no tengamos demanda. Presentemos o no presentemos demanda. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Entonces, ¿podemos hacer una acción para una pretensión? No. Tenemos pretensión. Digamos, ¿cómo funciona el tema? Me quiero divorciar. Entonces, yo presento mi demanda de divorcio. En la demanda de divorcio, ¿cuáles van a ser mis pretensiones? Pues mire, quiero el divorcio, quiero la custodia de los hijos, quiero pensión alimenticia, quiero la división de los bienes, quiero los derechos de visita en esta y esta forma. Esas son las pretensiones contenidas en la demanda. ¿Con base en qué presento yo mi demanda y mis pretensiones contenidas en la demanda? Con que tengo derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? Es un derecho abstracto, de una vez se los digo. Autónomo, no depende de si yo tengo derecho o no, no depende de si hay causal de divorcio o si hay algún motivo, ni siquiera si estoy casado, ni siquiera si tengo hijos. Tengo acción porque soy persona y yo puedo llegar al tribunal y decirle, mire, quiero que me divorcien y a lo mejor ni estoy casado, ¿verdad? Y quiero que me concedan la custodia de mis hijos y a lo mejor no tengo hijos, pero tengo derecho de acción. En el curso del proceso se va a determinar si mi demanda contiene los requisitos legales y que si las pretensiones que presento en la demanda son fundadas o infundadas. Se logra probar los hechos sobre los que yo baso mis pretensiones y al final si se conceden o no se conceden el divorcio, la custodia, lo de los alimentos, la división de los bienes y que se inscribe en el registro civil la sentencia de divorcio. Esas son mis pretensiones. Pero yo desde el día uno tengo acción. Todos los que estamos ahorita en la clase tenemos derecho de acción, porque la acción no es otra cosa que el derecho de provocar la actuación de los órganos jurisdiccionales, como dice Couture, que dice, es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, toda persona, de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la satisfacción de una pretensión. Así nos dice Couture. Entonces, tengo acción, aunque no tenga derecho para lo que estoy pidiendo, o no tenga ningún derecho, no tengo nada en mi poder, o nunca me han causado un daño, pero yo creo, y aunque yo no crea, tengo derecho de acción. Tengo independiente del derecho, de la pretensión y de la demanda. Y no confundir, porque no es lo mismo una acción ejecutiva, eso no es correcto, es una demanda ejecutiva, y la pretensión es una pretensión de cobro, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, pretensión no es más que la actitud que yo le
manifiesto al juez qué es lo que quiero que él declare con lugar. Por favor, quiero prestaciones, indemnización, aguinaldo, vacaciones, bono 14, etc. La demanda laboral, que contiene esas pretensiones. ¿Con base en qué la puedo presentar? Porque soy una persona y tengo derecho autónomo, independiente de que si tengo derecho, tengo pretensión o tengo razón en lo que estoy pidiendo. Entonces, venimos a la naturaleza jurídica de la acción. Y entonces, hay varias teorías. La escuela clásica del recto obrar, del tiempo de los romanos, decía que si una persona, lo que ya les estaba diciendo hace un rato, ¿verdad? Que si una persona es propietario, tiene acción reivindicativa. Alguien le quiere quitar su propiedad, él tiene una acción que se llamaba acción reivindicativa para recuperar esa propiedad de quien la tenga. Ahora eso sería una pretensión reivindicativa porque yo tengo acción, sea o no sea propietario, o me vea o no me vea amenazado en la propiedad, ¿verdad? Y entonces también decían, usted tiene acción ejecutiva porque tiene un derecho de crédito, usted es acreedor, y entonces si no le pagan, usted tiene su derecho de crédito, incluye el derecho de acudir a cobrar y a hacer un juicio ejecutivo. Tengo acción porque soy persona. Me deban o no me deban, me paguen o no me paguen, yo tengo derecho de acción. Si no me pagan, yo puedo, o si yo creo que tengo un derecho de cobro, yo puedo acudir al tribunal a decirle, mire, vengo a cobrarle a fulanito. Ya se verá en el curso del proceso si existe fulanito, si fulanito me debe, si no me ha pagado, si no ha prescrito la obligación, etc. Y entonces ahí van a decir con lugar o sin lugar su pretensión. No le van a decir sin lugar la acción. O sea, no es correcto decir el actor carece de acción, porque actor es quien ejercita la acción. Y todos tenemos acción, aunque no seamos actores. Aunque nunca presentemos una querella, una demanda, tenemos derecho de acción por nuestra calidad de persona. Porque se fijan si al final del proceso le decimos a la persona, mire, usted no tenía acción. ¿Cómo que no tenía acción si ya provoqué la actividad del órgano jurisdiccional? Entonces no tiene lógica, ¿verdad? Usted tiene acción desde el día uno. Ya se verá en el proceso si tenía o no tenía derecho, si tenía o no tenía razón, si acreditó los hechos con que usted esgrimía en su demanda y si procede o no procede su pretensión. O sea, no podemos decir en la sentencia sin lugar la acción. No, acción tenés desde el primer día. Pretensión es lo que vamos a ver si procede o no procede. Demanda es donde se contienen las pretensiones. Y entonces, la teoría moderna que Couture la definió muy bien, dice que la acción en consecuencia, esa se llama la acción como derecho autónomo, es la teoría moderna. Se superó la teoría romana que decía que yo tenía acción porque tenía un derecho a mi favor. La acción, en consecuencia, es un derecho abstracto de obrar. Tengo un derecho de acudir a los tribunales a pedir que trabaje. Abstracto, porque no tiene que ver que yo tenga un derecho concreto o no. Yo tengo el derecho en abstracto. Es un derecho autónomo e independiente del derecho material subjetivo. No tiene que ver que yo tenga o no tenga un derecho que tutelar, yo tengo derecho de acción. Ahí en tribunales había una señora que andaba de juzgado en juzgado pidiendo que le declararan con lugar una gran deuda que le tenían. La señora estaba mal de la cabeza, pero ella podía presentar su memorial y le tenían que dar trámite porque tenía derecho de acción. Al final le decían, bueno señora, le daban audiencia a la otra parte, si es que había otra parte, y le daban el trámite a la demanda, si es que procedía, si estaba bien planteada, y entonces se abría prueba y se dictaba sentencia declarando sin lugar, porque no había probado, porque no había existencia de una obligación, porque no había persona contra quien hacerla valer. Pero no se le puede decir, mire señora, usted no puede entrar a tribunales. Ese es el derecho de acción, es la llave para entrar a los tribunales. Un derecho público y no privado está reconocido en la Constitución, dada cuando la pretensión es ineficaz. Puede ser que la pretensión sea ineficaz. Me declaren sin lugar mi pretensión, pero no me pueden decir que yo no tengo acción.
y está sometida al órgano jurisdiccional que solucione el conflicto de intereses. Yo lo planteo ante el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional la obligación que tiene es entrar a conocer mi memorial, darle el trámite correspondiente y al final decirme, mire, usted utilizó su derecho de acción para plantear esta demanda y en esa demanda hay tales pretensiones, se las declaramos con o sin lugar, dependiendo de qué se probó en el proceso, ¿verdad? Y entonces, inclusive aquí en el libro de la licenciada Juárez, cuando habla de que se clasifica la acción no se puede clasificar, la acción es una y es ese derecho que tengo de acudir a tribunales. Lo que vamos a ver aquí es la pretensión se clasifica, ¿verdad? Puede ser una pretensión real o una pretensión personal. Real es cuando se busca ejercer un derecho sobre una cosa. Por ejemplo, alguien que tiene una hipoteca, entonces plantea el juicio ejecutivo en la vía de apremio para rematar esa propiedad, porque hay un vínculo entre la persona y una propiedad que le está sirviendo de garantía. O personal, cuando yo estoy demandando a una persona. Pero entonces debiéramos de hablar de pretensión personal o pretensión, no de acción personal o acción real, ¿verdad? Porque la acción es una y es solo ese derecho abstracto de acudir a los tribunales. Y tengo acción para civil, para penal, para laboral, para lo que sea, es el de acudir a los tribunales. Ya mi demanda o mi pretensión va a ser de carácter ejecutivo, de carácter ordinario, civil, laboral, penal, mercantil, lo que fuera, ¿verdad? Entonces yo creo que con eso tenemos bastante claro el tema. En el tema de la acción penal, ese derecho de acudir a los tribunales a plantear las reclamaciones lo tenemos todos y nosotros podemos plantear una querella contra una persona y el tribunal tiene obligación de darle trámite. Con base en nuestro derecho de acción, vengo y planteo una querella, porque aquí no se llama demanda, sino se llama querella, y mi pretensión es que condenen a tal persona a por determinado delito, a una sanción por determinado delito. Obviamente, y aquí hay que decirlo también, la pretensión tiene, la otra parte también tiene sus pretensiones contrarias. La otra parte va a tener una pretensión contraria que busca destruir la pretensión del adversario. O sea, el actor dice, señor juez, yo quiero que esa casa me la declaren a mi favor, que me la entreguen, porque es mía. El demandado va a decir, señor juez, no, esa casa es mía y yo la quiero conservar. Y entonces las dos partes tienen pretensiones contrapuestas, opuestas, ¿verdad? Y es lo que tiene que hacer el tribunal, decir, bueno, ¿qué pretensión concedo? ¿La del actor o la del demandado? Dependiendo de las pruebas, dependiendo de los fundamentos de derecho, el tribunal va a tener que decir al final en la sentencia con lugar la pretensión del actor o con lugar la pretensión del demandado y en consecuencia resuelve el caso, ¿verdad? Y de una vez aprovecho para decirles, el demandado también tiene derecho de acción, pero cuando alguien es demandado o alguien es procesado penalmente, también tiene derecho de defensa. Y ese derecho de defensa, consagrado por el artículo 12 de la Constitución, es lo que le permite plantear sus excepciones o sus defensas, que es lo mismo, una excepción es una defensa. Es aquella forma que tiene la persona contra quien se ejercita, contra quien en ejercicio del derecho de acción se presentan demandas y con determinadas pretensiones, en donde el demandado tiene derecho de defensa, aunque sea luego declarado culpable, porque en ese momento, como es una persona, también tiene ese derecho como que si fuera un espejo. Aquí tiene el actor el derecho de acción y el demandado tiene el derecho de defensa para plantear sus excepciones. El actor plantea sus pretensiones y el demandado plantea sus pretensiones, sus defensas. Y el juez es el que tiene que decir, bueno, ¿accedo a las pretensiones del actor o accedo a las excepciones del demandado? Con base en su derecho de defensa, que tenemos todos, aunque luego vayamos a ser declarados culpables, porque hay un principio de presunción de inocencia consagrado por el artículo 15 de la Constitución, que dice
perdón, 14, presunción de inocencia y publicidad en el proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. O sea, yo tengo derecho de defensa porque soy persona. Y tengo una presunción de inocencia porque soy persona. Esa presunción se tiene que destruir a lo largo del proceso y en sentencia decir, esa persona se considera culpable porque conforme a los medios de prueba que se incorporaron al proceso, se acredita que cometió determinados hechos que son tipificados como delitos o faltas. Y que en consecuencia se le condena a la pena de tal. Hasta ese momento se puede considerar a la persona culpable. Mientras tanto, y esto es bien importante que lo tengamos claro, porque muchas veces con solo presentar una querella en contra de alguien ya decimos, ah, es que él hizo tal cosa. ¿Cómo así? Y no hay una presunción de inocencia en el artículo 14 de la Constitución, en donde toda persona es inocente. Así sea, se trate de Jack el Destripador. Vamos por partes, decía Jack el Destripador. Primero, que presente la acción en su contra a quien le corresponda. En Guatemala la acción penal la ejerce principalmente el Ministerio Público y los querellantes adhesivos. Toda persona puede plantear su acción penal adhiriéndose a la solicitud del Ministerio Público contra una persona que, como es una persona con todas las garantías constitucionales, debe ser considerada inocente hasta que en una sentencia se destruya esa presunción de inocencia que existe a su favor en el artículo 14. Y entonces, obviamente, además de que es inocente, tiene el derecho de defensa que corresponde a toda persona. Igual, abstracto, independiente es el derecho y independiente de los hechos o de los fundamentos de derecho que estén esgrimiendo en su contra o que él tenga a su favor. La persona tiene derecho de defensa, así como la otra parte tiene derecho de acción. O sea, toda persona jurídica o individual o natural tiene derecho de acción y también tiene derecho de defensa, que es un derecho abstracto, independiente, de que si hay pretensión en su contra, de que si hay un derecho que ampara a la otra parte o de los hechos que se le estén imputando, ¿verdad? Entonces es lo mismo, la acción y la excepción o defensa son abstractos y cada quien tiene sus pretensiones encontradas. ¿Cuál es la tarea del juez? Analizar las pretensiones conforme a los hechos probados durante el proceso y después decidir si concede o deniega determinada pretensión. Creo que con eso queda bastante explicado el tema. Y la pretensión, que está en el artículo 115, tema 8 del libro de la licenciada de Juárez, nos da Jaime Guaspe el concepto. Es la declaración de voluntad por medio de la cual se solicita la actuación del órgano jurisdiccional frente a una persona determinada y distinta al autor de la declaración. Jaime Guaspe. La pretensión procesal es una declaración de voluntad. Señor juez, yo quiero que usted declare mi divorcio. Yo quiero que usted declare que me deben indemnización. Yo quiero que usted declare que tal persona es culpable o que tal persona es inocente o que no procede el pago de indemnización porque el despido fue correcto o que el divorcio no procede porque no hay causal. O sea, la pretensión es lo que las partes le manifiestan al tribunal. Y el juez lo que tiene que hacer es decir qué pretensiones acoge y qué pretensiones rechaza, dependiendo de los hechos, del derecho y de las pruebas que se le estén aportando durante el proceso. Es la reclamación que una parte dirige a otra ante el juez, por eso es el verdadero objetivo que se pretende obtener o satisfacer. Por la acción, dice Wasp, se posee el poder jurídico o el derecho de acudir a los tribunales, nada más, solo de acudir a los tribunales. En cambio, con la pretensión, como acto, cada persona se atribuye un determinado derecho y lo persigue, haciéndolo valer ante el órgano jurisdiccional. La pretensión es donde yo le digo, mire, señor juez,
a mí me robaron. Mire, señor juez, a mí me estafaron. Mire, señor juez, ese cheque que me dieron no tenía fondos. Hay causal de divorcio. Hay motivo injustificado. No hay motivo para el despido y me despidieron. Yo vengo a pedir mi indemnización. ¿Verdad? Yo me estoy atribuyendo determinado derecho y le estoy diciendo al juez que pido que lo declare. Con base en mi derecho abstracto de obrar, que se llama derecho de acción, que no me da más derecho que acudir a los tribunales a plantear lo que a mí se me ocurra ante el juez. Con la pretensión se reclama la actuación del órgano jurisdiccional y por lo mismo es denominada pretensión procesal. Cuando el tribunal actúa y dicta su resolución al caso, la pretensión es satisfecha, aun cuando no se alcance la totalidad de lo pretendido por el actor, ya que se obtuvo la satisfacción de lo pretendido de la relación jurídico-procesal. ¿Cómo se satisface la pretensión? Obviamente yo feliz de que me dijeran con lugar, pero aunque me digan sin lugar su pretensión, me la están satisfaciendo porque me están diciendo, mire, lo que usted me pidió no procede. Por esto, esto y esto. ¿Verdad? Entonces yo tengo que quedarme satisfecho de que yo planteé mi caso, traté de demostrar mis argumentos, mis pruebas, y mi fundamento de derecho, y aún así el juez consideró que no procedía a lo que yo le estaba pidiendo. A lo mejor yo estoy pidiendo pena de muerte por un cheque sin fondos, y me dice el juez, mire, eso no procede. Por un cheque sin fondos, lo más que corresponde es una estafa mediante cheque de 6 años de prisión, por decir algo. No procede pena de muerte, que es lo que usted me está pidiendo. Entonces ahí se satisface. O bien me dice, mire, su pretensión de que declarara que existe una estafa mediante cheque en contra de tal persona, no procede porque usted no ejercitó la pretensión dentro del plazo que tenía que haberlo hecho y en consecuencia ya esa pretensión carece de fuerza ejecutiva o de fuerza legal. No presentó el cheque a cobro dentro de los 15 días que establece la ley que tiene que tener para cobrar un cheque para que se determine que no tenía fondos y usted no lo hizo, entonces usted puede irse a la vía civil a cobrar ese cheque, pero la pretensión de que declaren que hay una estafa no se le concede. Con eso la pretensión se satisface, porque le están diciendo, mire, ya la examiné, ya le acepté medios de prueba que usted me ofreció, me los propuso, me los diligenció y con esos argumentos yo le resuelvo su pretensión sin lugar, pero se la estoy satisfaciendo su planteamiento. La pretensión se interpone frente a persona determinada diferente del autor de la declaración o reclamación, porque es una dimensión social que deriva de la relación jurídico-procesal. Asimismo, es un acto y no un derecho. Se solicita, pero no se tiene y puede ser que tampoco se obtenga. Entonces yo, mire, yo quiero esa casa. Ah, momento, vamos a ver si corresponde, si usted me logra probar que es suya, ¿verdad? Esa es mi pretensión. En la resolución el juez va a decir sin lugar su pretensión o con lugar su pretensión, porque logré convencer al juez de que lo que yo le estaba diciendo procedía, que era cierto lo que yo le estaba diciendo y que había fundamentos de derecho para acceder a mi pretensión. Aquí sí hay clases de pretensión, porque ahí puede ser una pretensión cognoscitiva. Se solicita al órgano jurisdiccional la emisión de una declaración de voluntad para que actúe, rechace o satisfacer por medio de la sentencia. Por ejemplo, un proceso, o sea, cognoscitiva, ¿no? Que haga constar que una persona es hijo de otro, por ejemplo. Es un juicio de conocimiento. Mire, señor juez, yo quiero que usted determine que tal persona es hija de otra, ¿verdad? Entonces está haciendo, o que declare quién fue el culpable del accidente, del hecho de tránsito, ¿verdad? Entonces entra es un proceso de conocimiento, el juez tiene que determinar, bueno, aquí los hechos apuntan a que el que causó el accidente fue tal persona, o que el que causó la muerte de otro fue tal persona, ¿verdad? Queda probado que quien mató a Juan fue Pedro. Esa es una pretensión de conocimiento, cognoscitiva. Aparte hay una pretensión declarativa. Se solicita al órgano jurisdiccional la declaración de una situación jurídica que existía con anterioridad a la decisión del mismo y se busca su certeza. Aquí, por ejemplo, reconocimiento de un hijo.
es una acción declarativa. El hijo ya es hijo de la persona desde que fue concebido, pero no está inscrito como tal. Entonces lo que se está buscando es que a través del proceso se declare que fulano de tal es hijo de mengano, ¿verdad? Obviamente ahora el auxilio del ADN es más fácil, ¿verdad? Porque con una prueba de ADN se puede determinar en un 99.9% de probabilidad que tal persona es hija de otra. Y entonces al final se dice, mire, pero no estamos creando una situación de que lo vamos a volver hijo, sino estamos declarando, por eso es una pretensión declarativa, que tal persona que no esté inscrita en el registro como hijo de tal, sí es hijo de tal o no es hijo de la persona contra la cual se está entablando la demanda. Esa es una pretensión declarativa, que se declare que tal persona es hijo o que no se puede concluir en que esa persona sea hija del demandado. Otro tipo de pretensión es la pretensión constitutiva. Y aquí suena un poco contradictorio porque, por ejemplo, el divorcio, las personas se casan ante notario, pero para disolver ese vínculo se tiene que hacer mediante una sentencia de divorcio. Y esta pretensión es la que se busca que el juez declare que cree, extinga o constituya una situación jurídica que no existía antes. Están casados y solo pues mediante la sentencia de divorcio se va a poder romper ese vínculo matrimonial. Entonces, ¿qué dice la pretensión constitutiva? Por medio de esta se solicita al órgano jurisdiccional la creación, modificación o extinción de una situación jurídica que no existía anteriormente, pero que se desea se produzca como estado jurídico. Señor juez, deseo que se declare mi divorcio. Esa es una pretensión constitutiva porque se está constituyendo un derecho o se está de persona soltera cuando lo que teníamos era dos personas casadas. A raíz de la pretensión constitutiva de divorcio, se logra romper el vínculo matrimonial y cada quien adquiere el estado civil de soltero, ¿verdad? Pero solo mediante esa sentencia constitutiva. Y la condenatoria es cuando es una pretensión en donde se solicita al órgano jurisdiccional la imposición de una situación jurídica al sujeto pasivo de la pretensión. Por ejemplo, mire, señor juez, yo quiero que lo condene al pago de daños y perjuicios, porque él me causó muchos daños. Me quemó la casa, me chocó el carro, me dañó mi reputación. Entonces, cualquiera de las tres situaciones. Yo quiero que lo condene al pago, como autor de daños, responsable de daños, ya sea como dolosos o culposos. Doloso sería el delito de daños en materia penal, y culposos es cuando se actúa con impericia, imprudencia o negligencia y se causa un resultado dañoso. Por ejemplo, en un hecho de tránsito puede decir, mire, él iba manejando muy rápido o no tenía frenos o iba manejando en estado de ebriedad o iba manejando sin poner el cuidado necesario o no había revisado su vehículo para ver si estaba con los frenos en buen estado y a raíz de eso, sin intención, causó un daño. Ese es un daño culposo. El daño doloso sería, no, él agarró su carro, me vio que yo estaba ahí, me pasó el carro encima y perdió una pierna. Ese es un delito de daños que se castiga conforme al Código Penal. En los dos casos es una pretensión de condena, solo que una es una condena civil de daños culposos y la otra es una condena penal por daños dolosos con intención, ¿verdad? Se solicita al órgano jurisdiccional la imposición de una situación jurídica al sujeto pasivo de la pretensión. Se lleva a cabo haciendo que pese sobre el sujeto pasivo una obligación que se pronuncia frente al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y hay una pretensión finalmente ejecutiva que es, mire, yo tengo esta deuda, tengo esta condena de daños en contra de tal persona y ahora quiero que se haga efectiva. Embárguele sus bienes, póngalo en prisión si es una condena penal y si no, embárguele sus bienes para poderlo rematar y que con el producto de esos bienes me paguen los daños y perjuicios que me causó. Entonces esa es la pretensión ejecutiva, que se ejecute lo que ya quedó definido en la sentencia. Es la última fase del proceso, de todo proceso. Vamos a ver que veo que hay algún comentario, pregunta, vamos a ver si lo logro determinar. Creo que había algo ahí, vamos a ver, permítanme.
todos están viendo, pero veía que había algo un poquito más largo. Mi acción es interponer mi demanda o denuncia. Las pretensiones es la razón de ser la demanda. Sí, la pretensión es lo que yo le pido al juez. Yo, en base a mi derecho de acción, que es como para mí el caballito, ¿verdad? Sobre ese caballito, que es el derecho de acción, yo monto mi demanda o mi querella en lo penal. Y esa querella contiene mis pretensiones, que es lo que yo le estoy pidiendo al juez que declare. Bueno, les agradezco las preguntas. Muy bien. No sé si hay alguna otra preguntita. Entonces vamos a pasar al concepto de excepciones. Ah, bueno, no, elementos de la pretensión. ¿Qué elementos tiene la pretensión? Los sujetos. Debe existir en la pretensión los sujetos procesales y el órgano jurisdiccional competente que debe administrar justicia, abstenerse o recusarse en razón de su jerarquía o territorialidad. Obviamente, ¿qué sujetos hay en una pretensión? El que la formula frente al tribunal, el tribunal que debe conocer el caso si tiene la competencia, dependiendo del tipo de pretensión de que se trate, y lo más importante, contra quién se formula esa pretensión. Porque no es una pretensión en abstracto. Yo le estoy diciendo, señor juez, Juan me debe 100,000 quetzales y vengo a cobrárselos. Juan me debe la renta. Quiero divorciarme de Juan. O quiero que se condene a Juan por el delito de homicidio, de violación, de estafa, de lo que sea. Siempre tiene que haber contra quién se está ejercitando la pretensión. Contra quién va enderezada la pretensión. Y por supuesto, Juan, que también tiene derecho de acción y puede inclusive contrademandar y dice, no, señor juez, no solo no procede el divorcio porque yo haya causado alguna infidelidad, malos tratos, etcétera, sino que yo vengo a demandar el divorcio en contra de mi esposa, en contra de Juana, porque yo en ejercicio de mi derecho de acción vengo a presentar una demanda que se llama reconvención o contrademanda, en donde yo quiero demostrar que ella es la culpable del divorcio porque ella incurrió en esta u otra causales, ¿verdad? Porque las dos partes tienen derecho de acción y las dos partes tienen derecho de defensa para interponer sus pretensiones en el caso de la acción y sus excepciones en el caso de la defensa, ¿verdad? Entonces es bien importante que son los sujetos, ¿verdad? El que formula la pretensión, contra quién se formula y el órgano jurisdiccional que debe de resolver, primero, si es competente para conocer de esa pretensión y segundo, si no tiene motivo de tacha, excusa, los que vimos el otro día, de impedimentos, excusas o recusaciones, ¿verdad? El objeto. Ese es el motivo o la causa de la pretensión que se solicita. El objeto debe tener... Juez, señor juez, permítame que no sé si se me va a alcanzar la batería, creo que sí. Yo tengo que decir al juez, mire, señor juez, yo quiero que usted condene a pena de muerte y a lo mejor en el país ya no hay pena de muerte. Entonces la pretensión no es posible. O le digo, mire, yo quiero que me lleven a la luna porque me ofrecieron que me tenían que llevar a la luna. Eso no es posible. Salvo que se trate de la NASA o alguna agencia espacial que organice viajes a la Luna. Pero si alguien me vendió un pasaje a la Luna y no me cumplió, lo que yo le tengo que decir, mire, a mí me vendieron un pasaje a la Luna, me engañaron, no me cumplieron y yo quiero que me resarzan los daños y perjuicios que me causaron por el incumplimiento del contrato o el engaño de que yo fui objeto, ¿verdad? Ya sea que sea con dolo hay estafa o con culpa es una demanda civil, pero yo necesito que me satisfagan en mi pretensión. Entonces, si yo le pido que me manden a la luna, a lo mejor van a decir, mire, eso no es posible. Pero si que me indemnicen por el incumplimiento del contrato o por la estafa que me hicieron al ofrecerme un viaje a la luna que no cumplieron, entonces eso sí es posible que fijen en dinero cuánto es el daño patrimonial o moral o a la honra o a la reputación que han causado con el hecho del incumplimiento. Ha de ser idóneo.
debe deducirse y presentarse al órgano jurisdiccional correspondiente y según el tipo de juicio. Ejemplo, el divorcio debe promoverse ante un juzgado de familia por la vía ordinaria o por la vía voluntaria, ¿verdad? Dependiendo si es de mutuo acuerdo, el divorcio se tramita en la vía voluntaria. Ahí realmente no hay un conflicto. Hay conflicto en el juicio ordinario, en donde yo le estoy diciendo, señor juez, vengo a solicitar mi divorcio de tal persona por tal causal. Y la otra persona puede decir, no, yo no estoy de acuerdo. Si los dos están de acuerdo en divorciarse, cómo se van a distribuir los hijos, las visitas, los bienes y demás, la pensión, entonces solo presenta una solicitud de mutuo acuerdo al juzgado y realmente ahí no hay un verdadero proceso. Ahí hay un trámite para declarar el divorcio de mutuo acuerdo y es una diligencia voluntaria donde no hay conflicto. En el momento en que hay conflicto, el caso se vuelve un juicio ordinario de divorcio y ahí sí que tiene que el juez decir si procede o no procede el divorcio, si le prueban o no le prueban la causal sobre que la parte o las partes están solicitando el divorcio, ¿verdad? Causal, porque debe fundamentarse en una ley, debe tener un motivo que lo justifique o en un último caso, un interés personal. Yo tengo que decir, mire, yo pido el divorcio porque hay una ley que dice ahí que hay una causal de divorcio que porque me faculta a mí a pedirla. O pido la indemnización porque hay una norma en el Código de Trabajo que dice que si a mí me despiden sin justa causa, yo tengo derecho a pedir la indemnización. O vengo a pedir que se condene a tal persona, porque ahí dice en el Código Penal que quien cause un daño malicioso a otra debe indemnizarlo. Entonces vengo a pedir esa indemnización con base en esa causa. El lugar debe promoverse ante un órgano jurisdiccional. No lo voy a pedir a la policía o al Ministerio de Desarrollo o al Ministerio de Gobernación, no. Yo tengo que acudir a plantear mi pretensión contenida en una demanda o una querella con base en mi derecho constitucional de acción. ¿A dónde lo tengo que plantear? A un órgano encargado con exclusividad por el artículo 203 de la Constitución de impartir justicia, de ejercer la función jurisdiccional. Y en el tiempo debe darse conforme al proceso, dentro del trámite en las horas hábiles o inhábiles, según el caso y materia de que se trate. Por ejemplo, si ocurrió una causal de divorcio, infidelidad, por decir algo, y el otro cónyuge deja pasar 6 meses de que se enteró de la infidelidad, la ley le dice, mire, usted tiene 6 meses para plantear su divorcio por esa causal desde el momento en que se entera. Si se enteró y dejó pasar 1 año o 3 años, no me venga ahora a plantear esa causal de divorcio, porque ya caducó. Entonces también las pretensiones hay que plantearlas oportunamente. Mire que a mí me debían 100,000 quetzales y demás. Sí, pero ¿cuándo se venció eso? Hace 10 años. Ah, bueno, la prescripción de un juicio civil, de una demanda civil que no tiene hipoteca es de 5 años y con hipoteca es de 10 años. Y esto se venció hace más de 10 años, ya no hay razón. Claro, el acreedor puede presentarse como actor en base en su derecho de acción a plantear su demanda y su demanda contiene sus pretensiones. El demandado, dentro del plazo que le dan al contestar la demanda, porque lo emplazan y dicen, mire, hay una demanda de 100,000 quetzales contra usted por una deuda que usted le firmó al señor, lo emplazan y tiene el derecho de defensa y puede plantear sus excepciones. No, miren, vengo a plantear la excepción de prescripción porque esa deuda ya está prescrita. Si me la hubieran cobrado cuando venció, o 5 años después, o 10 años si hay hipoteca, hubiera procedido, pero ahorita ya no. Ya pasaron con exceso el plazo de la prescripción. La forma debe realizarse y concretarse conforme lo exige la naturaleza del proceso. Ejemplo es el juicio oral para el caso de alimentos, escrito como el sumario del ordinario, etc. Cada tipo de proceso tiene su forma y su procedimiento, su trámite. Si es un juicio laboral, se cita a las partes a juicio oral. Si es una demanda de divorcio, pues hay que plantearla por escrito. Y si es algo penal, pues hay que plantear la denuncia, la querella o el conocimiento de oficio y ahí se inicia el proceso, ¿verdad? Así que así estamos. Y el tema 9, que es el de la excepción, dice, la institución de la excepción procesal es paralela a la acción procesal. O sea, como les decía hace un rato, ¿verdad? Yo tengo acción, pero también tengo derecho de defensa.
porque soy persona y porque la Constitución me reconoce en el artículo 12 que la defensa de la persona y sus derechos es inviolable. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Entonces, la ley me da, en la acción me da como que la llave para acudir a tribunales a plantear mis pretensiones, mis demandas, mis querellas. Y a la otra parte le da, en el artículo 12, el derecho de defenderse de cualquier ataque que le van a hacer en los tribunales. ¿Verdad? Tiene presunción de inocencia y nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido. Entonces, lo primero que hace el juez es recibe la demanda o la querella y le tiene que hacer saber a la otra parte el motivo del proceso, cuando antes de iniciar el proceso penal y al iniciar un proceso civil. Y entonces, ya con el base en el derecho de defensa, puede plantear sus excepciones. ¿Qué son excepciones? Pues son todas aquellas gestiones que hace el demandado para destruir la pretensión del adversario. Hay excepciones previas, que las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, le dice al juez, señor juez, usted no es competente. Este asunto es un divorcio que se tiene que tramitar en un juzgado de familia y usted es un juez de lo penal o de lo laboral o de lo civil. Interpongo excepción de incompetencia por razón de la materia. O incompetencia por razón del territorio, porque yo tengo mi domicilio en Huehuetenango, me están demandando aquí en Guatemala y en ningún momento yo renuncié al fuero de mi domicilio. O le digo, señor juez, este asunto no es penal, es un asunto civil. Se trata de una deuda que yo le tengo al señor, está documentada y yo no niego la existencia de la obligación como deuda, pero me están demandando por estafa. No existe motivo para proceder por medio de la estafa. Y entonces yo le tengo que interponer las excepciones. ¿Cuál es el concepto? Es la réplica del derecho de acción. Actor es el que ejercita la acción. Demandado es contra quien se ejercita, ¿verdad? Toda demanda, como es sabido, es una forma de ataque y como defensa contra ella, la excepción procesal es la actitud que asume el demandado por esta causa. Se considera la acción como el sustituto de la venganza privada y la excepción como el sustituto civilizado de la defensa. A mí no me dicen, mire, usted no vaya a vengarse por su propia mano. Usted plantee su reclamación al juzgado, le dicen al ofendido, al supuesto ofendido. Y a la otra parte le dicen, mire, si a usted lo están atacando en tribunales, así como usted no puede ir a hacer su justicia por mano propia y matar al que lo está acusando, usted aquí presente sus defensas y utilice su derecho de defensa, interponga sus excepciones para destruir la pretensión del adversario. Es el título o motivo, dice la excepción es el título o motivo que como defensa emplea el demandado contradiciendo o repeliendo en lo que se le respecta, reclama, alegando en contra del demandante para excluir, dilatar, enervar la acción y la demanda del actor. O sea que el demandado en un momento dado tiene derecho a contradecir la pretensión del adversario. Inclusive, como les digo, hay un momentito en que él puede decir, ah, no solo no causé la infidelidad que me están diciendo, sino que la que fue infiel fue mi esposa. Y vengo a contrademandar el divorcio. Quiero que se declare el divorcio, pero por causar la infidelidad de ella. Entonces, aquí se convierten las dos partes en actores y las dos partes en demandados. Y el juez tiene que analizar al final qué pretensiones acoge y qué pretensiones desecha con base en las pruebas que le rindan y con base en los fundamentos de derecho que sean aplicados. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica? Lo mismo de la acción. Hay una teoría del obrar concreto que dice que tiene derecho de excepción el que es inocente. Estima la acción y la excepción procesales correspondientes exclusivamente a quienes tienen la razón o le asiste el derecho. O porque tiene la razón en lo que está diciendo o tiene un derecho que hacer valer y lo hace valer. Entonces aquí se considera que es la teoría del obrar abstracto. Perdón, obrar concreto, como quien dice, como yo soy inocente, tengo el derecho de defensa. Aunque sea culpable, tengo el derecho de defensa, porque todavía no soy culpable. Voy a ser declarado culpable al final. Es un obrar abstracto. La acción o la excepción procesal es como correspondientes a quien tiene o no la razón. Es una situación de igualdad procesal. No. Aquí
yo considero que la acción y la excepción procesales le corresponden a las personas. ¿Por qué? Porque la Constitución lo dice, que tenemos derecho de acción y tenemos derecho de defensa. Independientemente que al final del proceso declaren que somos culpables o somos inocentes. Es un derecho autónomo, también es un derecho público, todo sujeto de derecho lo tiene. Es abstracto porque no tenemos que tener la razón. A lo mejor somos culpables al final del día, pero nos tienen que garantizar una adecuada defensa técnica, que va a haber un abogado velando por nuestros intereses. Y entonces aquí viene qué es lo que puede hacer el demandado frente a la demanda. Y hay varias actitudes que puede tomar la persona contra la cual se presentó una demanda. Alguien presenta, en base en su derecho de acción, interpone una demanda que tiene varias pretensiones. ¿Y qué tiene que hacer el juez? Lo analiza y le da trámite a la demanda y notifica a la persona contra la que va dirigida esa demanda. Y entonces puede ser que tome una actitud pasiva total, no hace nada, le notifican. Y entonces dice, pasiva total, consiste en que el demandado, habiendo sido notificado de la demanda, no comparece en absoluto al proceso. La esconde la demanda, la rompe, la quema, la ignora y no hace nada. Esta actitud o conducta del demandado implica la institución procesal denominada contumacia o rebeldía. Alguien es contumaz, alguien es rebelde. Dieron 9 días para que se defendiera y ni siquiera llegó a contestar. Eso es una persona que tenía la carga de contestar la demanda, como les decía yo el otro día, y no la contesta. No hizo nada. Entonces lo que procede aquí es, pasan los 9 días y después la parte actora puede decir, mire, el señor no ha contestado, por favor declárelo en rebeldía. Y sigue el juicio sin él, sin más citarle ni oír. El hecho que el demandado no comparezca al proceso cuando ha sido emplazado para hacerlo, no impide de ninguna manera que continúe por todos y cada una de las etapas procesales instituidas legalmente, inclusive se produzca una sentencia de condena basada en su rebeldía. Sí. Supóngase que la persona deja pasar y le dice, ah, bueno, se dio el juicio en rebeldía. No vino a defenderse, pero le dimos la oportunidad. Tenía la carga de venir a defenderse. No vino. Sigamos. Aporte prueba, actor, se diligencia la prueba y viene el demandado, mire, yo quiero presentar prueba. No, usted tenía que haber contestado la demanda y ahí ofrecer las pruebas que iba a plantear. No lo hizo, seguimos el juicio en rebeldía suya, ¿verdad? Muy probablemente la sentencia va a ser favorable al actor porque el demandado no se preocupó ni siquiera de llegar a defenderse. La contumacia o rebeldía del demandado produce como efectos principales que se pueda trabar embargo sobre sus bienes para asegurar el resultado del proceso. Sin embargo, si el demandado demuestra al órgano jurisdiccional la causa eficiente y la fuerza mayor porque no pudo hacerlo durante los plazos legales, puede dejarse sin efecto la declaración de rebeldía como primer caso. Y en segundo lugar, comparezca al proceso sin demostrar la causa de su incomparecencia, tomando el proceso en el estado en que se encuentra, sin que ello signifique que pueda dejarse sin valor la declaración de rebeldía. A lo mejor lo declaran rebelde y continúa el proceso, pero la persona se presenta, bueno, ahora voy a comenzar a defenderme. Obviamente ya solo va a poder fiscalizar la prueba que presenta la otra parte y hacer sus alegaciones correspondientes. Pero no puede plantear prueba porque el momento de plantear la prueba, de ofrecer la prueba, era en el momento en que tenía que contestar la demanda. Hay una actitud que puede tomar que es menos pasiva. El demandado sí comparece al proceso, pero solo señala, no formula oposición, no contesta en ningún sentido la demanda, solo comparece para que, mire, ¿sabe qué? Vengo a notificar, a dar un lugar para que me notifiquen lo que vaya pasando. Es menos pasiva, pero es una pasiva que solo se va a estar enterando de lo que está pasando, ¿verdad? No va a poder aportar prueba, ni contraatacar, ni nada. Y la pasiva desfavorable es cuando encima de que comparece a aceptar. Sí, señor juez, efectivamente, debo. Sí, señor juez, no he pagado la renta. Sí, señor juez, incurrí en infidelidad, ¿verdad? Esa pasiva
menos pasiva desfavorable, me vengo a allanar. Mire que quieren que me salga de la casa, me allano, señor juez. Acepto la pretensión del adversario. Que mire que quieren que los niños, usted no los vea, me allano, señor juez. Que mire que la pensión de alimenticia es tanto y es lo que le están reclamando, me allano. ¿Qué quiere decir eso? Acepto las pretensiones de la otra parte. Puede ser un allanamiento parcial o un allanamiento total, ¿verdad? Total es de todas las pretensiones. Parcial, mire, me allano al divorcio, pero no a la pensión. Esa sí está muy alta, quiero discutirla. Ni quiero que me quiten la tutela o la visita con mis hijos. Entonces, en esa parte solo me estoy allanando en que quiero el divorcio. Todo lo demás no lo estoy aceptando. Oposición y defensa negativa, esa sería que comparece el demandado y dice, mire, no es cierto. Todo lo que dice la demanda no es cierto. No he causado infidelidad, no he causado malos tratos, no despedí al trabajador injustificadamente, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí solo manifiesto mi total oposición a las pretensiones del demandante y me propongo probar el juicio de los hechos en que funda mi negativa, ¿verdad? Estimando que no son ciertos los argumentos o derechos manifestados por el demandado. Aquí pudieron contestar, vengo, comparezco a oponerme y a contestar la demanda en sentido negativo. No dije nada más que niego. Actitud que se llama oposición y defensa negativa. El contraataque o contrademanda, ya les dije. No solo yo no le causé el daño a su vehículo, sino que él me causó el daño a mi vehículo. Vengo a contrademandar lo que él me está demandando a mí para que yo le pague su vehículo, pues yo contrademando para que él me pague mis daños. Y que yo no tenga que pagarle los daños a él. ¿Verdad? Y entonces eso es lo que funciona en cuanto al tema de acción, pretensión y excepción. Aquí hay una clasificación muy interesante que sí puede ser que les sirva de utilidad. En donde habla de la diferencia entre presupuestos procesales y excepciones procesales. Y el tema 5, el subtema 5 dice clasificación de las excepciones procesales conforme a la doctrina. Esto lo vamos a seguir viendo en la próxima clase y por eso les pido que lleguen hasta la página en donde termina la excepción. Hasta la página 143 del código del libro de la licenciada Crista Ruiz de Juárez. Voy a ver si hay alguna preguntita por ahí. Contesta en sentido negativo. La falta de acción. Perdón, ¿en qué momento puedo plantear la falta de acción? Bueno, puede plantear la falta de acción cuando no sea persona. La falta de acción es cuando el actor no es una persona. Les decía yo aquel caso del comité de vecinos. Pues mire, el comité de vecinos no es persona. Y como no está reconocida su personalidad jurídica por el Registro Nacional de las Personas, por ejemplo. Es un comité que está ahí, es un grupo coaligado, pero no tienen personalidad jurídica distinta de sus miembros. Entonces, ese comité de vecinos no es persona, carece de acción. Que me venga a demandar a mí un miembro del comité de vecinos, pero ese comité de vecinos como tal no existe, ¿verdad? Entonces, carece de, ahí sí. ¿Qué decepción dijimos el otro día que yo iba a interponer? La falta de capacidad. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones como tal ese comité de vecinos, ¿verdad? Distinto es el caso del menor de edad. Si es un menor de edad, le digo, mire, carece de ejercicio. Tiene capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, pero no tiene capacidad de ejercicio, ¿verdad? Entonces esas serían las excepciones que yo le voy a interponer. Falta de capacidad, porque es menor de edad, el que tiene que comparecer es su tutor o guardador o sus padres en ejercicio de la patria potestad. O, en este caso, mire, el que me está demandando capacidad, ¿verdad? Pero no confundir la personalidad, porque la personalidad sí es esa persona que me está demandando, no es la titular del derecho. La deuda yo le firmé a su hermano y el que me está demandando es el otro hermano. Él no es el dueño de la deuda.
¿verdad? Y él está compareciendo en nombre propio. Y la otra es la personería, que es cuando viene alguien representando a otra persona en el juicio. Yo le digo, mire, esa personería está incorrecta, vencida, incompleta, no está registrada y carece de personería. Gracias por su atención, les agradezco mucho. Feliz noche a todos.